Comencemos ya con este mini blog, obviamente con todo el espíritu navideño. El día de hoy vamos a irnos al mercado, así que aquí estaba ya desayunando y comencemos ya este día. El día de hoy vamos a comer salchipapa, todo salchipapa de almuerzo y sopita de algo, y por eso estoy esperando mucha papa. Todos tenemos la típica canastita donde se pela la papa. Y ya estábamos almorzando todo bien, bien rapidín, porque nos vamos a ir al mercado y aquí estamos con una película. Después de comer ya nos fuimos en micro a la feria navideña. Y no me voy solita, me voy con mi hermanita menor. Y vamos a estar comprando algunas cositas que estábamos planeando ya comprar, como refresquitos, así cositas para esperar ya la Navidad. Aquí ya habíamos llegado ya a la feria y estaba, no todo lleno, pero sí estaba un poquito lleno. Ya las personas todas están ya con sus compras, algunos sus regalos, algunas otras cosas. A nosotros nos llamó la atención este pantalón. En esta época de Navidad las ferias se amplían mucho más de lo que ya son, porque vienen más mercaderes a vender muchas más cosas, así que nos cansamos buscando, recorriendo por todas partes. En esta parte del mercado estábamos buscando lo que son galletas, sidra y esas cositas, que hay un sector en esta parte donde venden bien, no sé si económico, pero sí venden bien. Luego ya nos adentramos a otra parte donde venden pura ropa para varón, mucha ropa. Luego ya a la otra parte donde ya entramos al sector favorito de los niños, donde los juguetes, obviamente, que no pueden faltar en estas fechas. Ay, por cierto, encontré estas muñecas que se disuelven en el agua y cambian de color, que están muy famosas en TikTok, creo yo, o en todas las redes. Les voy a mostrar ahorita esas muñecas que están ahí, que les voy a mostrar con una flechita. Y me dijeron que estaba a 250 o 280, muy caro. Las cosas que más me llamó la atención obviamente son estas ollitas de metal. ¡Ay, qué hermosas! Y algo que quería mostrarles es este camionzote, que está súper grande y es para niños y anda. Esta otra cosita también que me llamó la atención, que ya, o sea, ya no vienen las cosas de plástico, vienen ya con cositas de metal. Mira, tienda de todo, 5. La voy a llevar esto. Vamos a comprar esferas para el árbol. Yo voy a comprar las esferas. ¿No son muy pequeñas? Igual, esferas de todo. Yo voy a llevar esta santa, que parece de verdad. ¿Qué más? Si son cosas dispuestas a comprar. Hay muchas cosas de Navidad. No es todo a 5, pero es, son más baratos. Este es de una like. A este, 2 likes. No, mentira. Y a este, solo un like así. Una suscripción. Una suscripción. Y un like. Antes tenemos. Hay más adornos. Y si llevo 4, no mentira. No, solo uno. Dijimos 2. Era... ¿Te vas a cambiar? Casi 7. Pero no, me decidí por uno de. Muchas cosas de maquillaje. Bálsamos. ¿Qué son esas cremas verdes?
no sé, bálsamo se debe ser. Y mira, maquillaje es un unicornio, 35 pesos y 40. Más make-up. Súper baratos de 7 bolivianos. Plástico que pareciera madera. Sí, por eso. No es madera, es plástico. No se hagan engañar. Estábamos en un sectorcito donde vendían cositas así americanas y habían también muchos juguetes, que por cierto aquí también vendían juguetes económicos. ¡Oveja! ¡Una abeja! ¡Una ovejita! ¡Ah! ¿Qué está? No, pestañotas. ¿Eso mira, qué es? Ok. Léelo. No, no, es... I don't speak English. I don't speak English. Aún no, así. Es que pena. Es hora. Todo esto. Y es más. Olvídalo, ¿cuántos minutos pasará? Tal vez llegué en 5. Ahí está ya. ¡Un perrito! ¡Un perrito! ¡Un perrito! Hoy vamos a contar más cosas como acrílé. No sé para qué, pero estamos comprando acrílé. Es para mí, es para mí, para mí. Ahora estamos en la Murillo. Y estamos yendo a buscar bases para hacer el panetones el día de mañana. Y pues, nada, seguir caminando. ¡Ay, helado de canela! ¡Ay, cuál de las tres es cosas! Nos adentramos a una tienda que vende muchas cosas sobre repostería. Les voy a mostrar un poquito por dentro. Y en aquí es donde conseguimos las bases para panetón. Acabamos de comprar las cosas. Aquí están los adornos, las leches, chocolates, todo lo demás. Adornos, roscas y los paquetitos para paletón y chispas de chocolate. Estamos descansando un rato y luego ya llegamos a la casa. Sí, sigue ahí. Descansando un rato con las compras. Aquí están las cosas que hemos comprado. También les quería mostrar esta sidra que compré, sabor frutilla, que lo vamos a probar en Navidad o Año Nuevo. Lo van a estar viendo en uno de los videos. La función de las botitas es para poner las sidras aquí. ¡Presa! Estos son los adornos que hemos comprado. Así se ven. Oh, en la cámara se ven brillos. Muy brillos. Son las esferas. 5 pesos mexicanos. No mentira. Y este es mi Papá Noel. Que por cierto, sabemos que no existe. Muy bonito. Y estas son las bases de panetón que hemos comprado. Te tienen alrededor de 10 a 15 centímetros de diámetro. Y están buenos, están buenísimos. Y estas chispas de chocolate también que le he comprado a 16 bolivianos. Que es como un cuarto de kilo de chocolate. Aquí vamos a parar el panetón. Aquí puse 150 gramos de leche. Le puse 4 cucharadas de levadura seca. Un huevo. Leche tibia. Y esto lo estoy revolviendo con un poco de harina. Y le puse 2 cucharas de azúcar. Con esto voy a preparar la masa madre. De poquito a poquito voy a ir agregando lo que es harina. Para que esto se vuelva como una bolita de masa bien, bien, bien espesita. Esto nos ha quedado así. Otro bolo, 8 tazas de harina. 200 gramos de manteca. 200 gramos de azúcar, cualquiera del mío es morena. Un poco de agua de azar o la bebida que tengan. Y esta bebida de aquí que tengo que está muy poquitito. Y ya no tengo más. Está muy poquito. Un poco de esencia de vainilla. Sal con leche líquida o con agua tibia. Cucharillita de sal por los bordecitos. Y esto ya duplicado su tamaño. Lo vamos a echar al medio de nuestra masa. Mi masa yo lo amasé. Está un poco medio seco, pero ahorita le vamos a agregar la mantequilla y vamos a seguir amasando mucho más. Ya tengo mi masa ya lista con mantequilla más estirada. Miren esto. Está bien elástico. Ahora lo que voy a hacer es agregar toda una bolsa de chispas de chocolate, que creo que es cuarto kilo. Y voy a echar todito y luego lo voy a amasar y mezclar biencito.
chispas de chocolate, muchas chispas de chocolate. Si quieren lo pueden traspasar a un mesón y volver a amasar. En mi caso lo voy a hacer con esta cosa que tengo y lo voy a volver a como amasar y lo voy a integrar en toda mi masa. Aquí ya tengo ya la masa con las chispas, al final terminé metiendo la mano, amasando un poquito. Ahora sí lo voy a ir dividiendo en los bowls, en estas fuentes que tengo que son específicamente para panetón. Lo siento, no tengo linterna, mismo está bajo batería, pero les quiero mostrar que en otra, para otro panetón, estoy poniendo también un poco de nueces picaditas, lo voy a mezclar. Y luego lo voy a ir poniendo en esta base de panetón. Por ejemplo, en aquí he puesto y cada uno estoy poniendo de 600 gramos, que son los que he comprado, que es del tamaño de mi palma de mi mano. Deben ser como de 10 a 15 centímetros de ancho. Y así es como van hinchando nuestros panetoncitos. Tan bonitos. Le prendí fuego de arriba, está bajito. Abajo es el que está un poco más fuerte, la parte de abajo. Así es como me quedaron los panetones. Lamentablemente se me bajaron un poco porque cometí un error que quiero que ustedes también no lo cometan, y es ponerle el huevo, las yemas de huevo o leche, o bañarlo con huevo el panetón por encima para que se dore antes de que se empiece a cocer. Primero hay que dejarlo cocer y luego recién bañar con huevo.